Liturgia de las horas. Oración de la tarde. Vísperas. Lunes de la 21ª semana del tiempo ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Libra mis ojos de la muerte. Dales la luz que es su destino. Yo, como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Haz de esta piedra de mis manos una herramienta constructiva. Cura su fiebre posesiva y ábrela al bien de mis hermanos. Haz que mi pie vaya ligero. Da de tu pan y de tu vaso al que te sigue paso a paso por lo más duro del sendero. Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y retrocede, que el corazón no se me quede desentendidamente frío. Guarda mi fe del enemigo, tantos me dicen que estás muerto, y entre la sombra y el desierto, dame tu mano y ven conmigo. Amén. Salmo 10. Antífona. El Señor se complace en los justos. Al Señor me acojo. ¿Por qué me dicen, escapa como un pájaro al monte? Porque los malvados tensan el arco, ajustan las saetas a la cuerda, para disparar en la sombra contra los buenos. Cuando fallan los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo, el Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo detesta. Hará llover sobre los malvados ascuas y azufre, les tocará en suerte un viento huracanado. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor se complace en los justos. Salmo 14. Antífona. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor, el que no se retracta de lo que juró aún en daño propio, el que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cántico de Efesios. Antífona. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia.
ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara el momento culminante, hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Lectura breve. Colosenses capítulo 1. Lleguen a la plenitud en el conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así caminarán según el Señor se merece, y le agradarán enteramente, dando fruto en toda clase de obras buenas y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en toda fortaleza según el poder de su gloria. Podrán resistir y perseverar en todo con alegría. Responsorio breve. Sáname porque he pecado contra ti. Sáname porque he pecado contra ti. Yo dije, Señor, ten misericordia, porque he pecado contra ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sáname porque he pecado contra ti. Cántico evangélico. Antífona. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Dios ha mirado mi humillación. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Dios ha mirado mi humillación. Preces. Demos gracias a Dios nuestro Padre, que recordando siempre su santa alianza, no cesa de bendecirnos, y digámosle con ánimo confiado. Favorece a tu pueblo, Señor. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Favorece a tu pueblo, Señor. Congrega en la unidad a todos los cristianos, para que el mundo crea en Cristo tu enviado. Favorece a tu pueblo, Señor. Derrama tu gracia sobre nuestros familiares y amigos, que encuentren en ti, Señor, su verdadera felicidad. Favorece a tu pueblo, Señor. Muestra tu amor a los agonizantes, que puedan contemplar tu salvación. Favorece a tu pueblo, Señor. Ten piedad de los que han muerto, y acógelos en el descanso de Cristo. Favorece a tu pueblo, Señor. Con el gozo de sabernos hijos de Dios, acudamos a nuestro Padre, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración.
Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.